ante nuestros visitantes y por qué. Bueno, buenas noches. Curiacán es un lugar muy bonito, entonces yo creo que los lugares que yo promovería con los turistas, serían el Templo de San Miguel, el Jardín Principal, ahora tenemos el Mirador, el Parque Bicentenario. También les recomendaría visitar a nuestros rebosos que datan de hace más de 100 años. Y yo los promovería porque muestran, perdón, se me olvidó otro lugar, nuestro corredor textil, obviamente, nuestra zona comercial. Y yo los promovería a todos ellos porque muestran una gran cultura de nosotros. Vale, y ya, gracias, buenas noches. Su pregunta dice, ¿cuántas fiestas tenemos? ¿Me podrías mencionar cuál de ellas consideras más importante? Hola, buenas noches. Bueno, pues seguimos hablando año tras año que celebramos 6 fiestas y la que yo considero más importante sería la de San Miguel. Vamos a ver, Diana. Tu pregunta dice, menciona una tradición de Uriangato y su importancia para los uriangatenses. Buenas noches. Pues para mí una de las tradiciones más bonitas que tenemos son los candiles, pues en ellas se propicia la convivencia social entre todas las personas, entre la familia y más que nada para recordar la gran importancia que tiene en esta historia de San Miguel. Gracias. Una pregunta sencilla. ¿Cómo promoverías a Uriangato? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, en los últimos años, las redes sociales yo creo que han sido una buena punta de lanza para cualquier tipo de mercado y creo que la de nosotros no sería ninguna excepción. Gracias. Tu pregunta dice, ¿qué es la octava noche y qué importancia ha tenido en los últimos años? Hola, buenas noches a todos. Gracias por asistir, acompañarnos a mí y a mis compañeras. La octava noche es la culminación de la fiesta de San Miguel, del recorrido que se hace por las calles con el Santo Patrono. Ahí se hacen los famosos tapetes de acerrín, donde esos tapetes tienen un arte efímero. La importancia que ha tenido es que las familias y los jóvenes de todas las edades han estado involucrados en esto, haciendo crecer la tradición. Además de que en los dos últimos años el gobernador del estado ha estado presente en esta fiesta, así que siempre nos mantenemos unidos como uriangatenses. Gracias. Participante número 9, que ya porta dos bandas, la pregunta es, ¿cuál es la principal fuente de ingresos de los uriangatenses? Buenas noches por estar aquí. Principalmente en Uriangato la fuente de ingresos es la industria del textil y el comercio, porque tenemos más de 40 kilómetros de comercio de la industria textil y somos la zona más grande en este comercio. Gracias. Tu pregunta dice, menciona una tradición de la fiesta decembrina. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Para mí, la tradición más importante de estas fiestas es el paseo de